Hey, ¿qué tal amigos del lobby? Soy Danubio Ruiz y me encuentro ya precisamente en el lobby, pero de Cinépolis, la capital del cine aquí en Oaxaca. Obviamente, el cine donde siempre te tienen más que bien, donde llegan las películas antes que ningún otro cine y donde las disfrutas de la mejor manera con la compañía que tú eliges. Nosotros vamos a checar en estos momentos con las personas que están llegando para disfrutar de diferentes películas según sus gustos y según, obviamente, sus criterios. ¿Cuál es la película mexicana que más les ha gustado en esta temporada o en este cierre de año? Así que acompáñenme a checar, pues, bueno, cuál es la opinión del público aquí en Oaxaca, por supuesto, a través del lobby en Cinépolis, la capital del cine. Síguenme. Y bueno, ya nos encontramos precisamente en el interior de Cinépolis, la capital del cine. Estamos checando, bueno, el área de dulcería donde puedes encontrar, pues bueno, desde refrescos, gomitas, chocolates y demás para los niños, para los grandes y demás. De este lado está la cafetería donde, bueno, a mí en lo personal me encantan las crepas. Puedes checar también los baggies y, bueno, una gran variedad de productos como, por ejemplo, los capuchinos y demás para que mientras ves la película, pues bueno, enflaques o engordes un poquito según, bueno, obviamente lo que tú decidas. Mientras tanto, señores, nosotros vamos a continuar recorriendo el cine y vamos a platicar con todas las personas que están, pues bueno, por entrar a diferentes salas para checar la película de su elección, pero sobre todo para saber cuál es la película mexicana que más les ha gustado en este cierre de año. Así que no le cambies, estamos aquí en el lobby a través de MMM Televisión con Valor. Muy bien amigos, iniciamos. Y bueno, por acá nos encontramos a una pareja, no sabemos si son novios o son amigos, pero están aquí en Cinépolis. Amigo, ¿cómo te llamas? Matías Bustamante. ¿Qué onda, Matías? Platícame, ¿cuál es la película mexicana que más te ha gustado, pues bueno, en los últimos meses? Mira, tengo dos, ¿no? Una que es antigua, El Laberinto del Fauno. Y la más reciente, la de Eugenio Derbez, que sí nos... ¿No se aceptan evoluciones? Ándale, esa. Perfectísimo. Nos puso sensibles, o sea... ¿Te hizo llorar? La... No, a punto de lágrima, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿vienes acompañado? Sí, vengo con mi mujer. ¿Con tu quién? Con mi esposa. Ah, muy bien, les atinamos. Sí son pareja. Hola, ¿cómo te llamas? Flor Sánchez. Muy bien, platícanos un poquito, por favor, a la gente que te está viendo a través del lobby. ¿Cuál es la película mexicana que más te ha gustado a ti? ¿O cuál te gustaría ver? No, la de Salma Hayek. No tengo idea. No la misma. No se aceptan devoluciones. A mí se me hace que viniste solo a ver la película y no la trajiste a ella. No, sí, claro, venimos juntos. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuál fue lo que más te gustó de esta película de Derbez? Toda. ¿También lloraste, sacaste la lagrimita y todo? Ah, el final sí. Ok, pues bueno, ¿la recomiendas? Sí, súper recomendada, ¿eh? Perfecto, pues amigos, ellos recomiendan. Por cierto, esta cinta, no se aceptan devoluciones, continúa en cartelera la próxima semana en Cinépolis, así que, pues bueno, a checarla. Gracias. Amiga, ¿qué película vas a checar? Nosotros los Nobles. Ok, perfecto. ¿Y cuál ha sido la película mexicana que más te ha gustado? Esa misma. A la de Nosotros los Nobles. ¿Y qué fue lo que te llamó más la atención de esta película? ¿Qué fue lo que dijiste, wow, por eso me encantó? Pues la forma en que le hace entender de alguna forma el sentido de la vida de sus hijos. O sea, la cuestión del reencuentro de la familia. Como, pues, ¿cómo le enseña lo que debe tener en mente las personas en la vida? O sea, que sí la recomendaría. Sí.